podemos hablar del caso de Miguel, que es una trama de cobro de comisiones ilegales de una forma aislada, como se han empeñado muchos de los dirigentes del PNV estos días, estos meses y durante los 8 años que ha durado el proceso. Hace unos días tuvimos la sentencia ya dictada del caso Margüello. Hace poco tiempo también el alcalde de Carranza y un alto cargo del gobierno vasco fueron condenados por la planta de Purines, y hay condenas a quienes han sido alcaldes o concejales de Baquio, de Musqui, de Ciervana, de Erandio, de Alonsotegui, y además a esto hay que añadir las OPEs de Osakidetza, que parece que no se ha realizado una investigación rigurosa y que da la impresión de que hay una falta de compromiso por parte del gobierno vasco, porque todos los casos de los que habla ahora no son aislados y además tienen que ver con que todos tienen relación con altos cargos del Partido Nacionalista Vasco. Eso es una red clientelar, y es una red clientelar que además a mí me sorprende que estemos dedicando, por ejemplo, hoy en la televisión pública vasca, en un programa matinal que entiendo que tiene, que es uno de los programas más importantes de esta cadena, más espacio y más tiempo a las corrupteras de Madrid que a lo que pasa en Euskadi. A mí, cuanto menos, me sorprende. Y creo que hay una falta de compromiso del gobierno vasco, sobre todo una normalización de esa red clientelar y una falta de compromiso en erradicar una corrupción que creo que sí que está haciendo mucho daño a Euskadi. Mira, te voy a decir lo que le dijo Lidia Heredia a Ciudadanos. Si quieres, me haces todo el guión. Laura. No, hombre, pero diré lo que quiero. A ver, arregladas. Laura. Creo muy que arregladas. Sí que es verdad que hay que recordar que el señor de Miguel, cuando fue a comparecer a la comisión, a la sede parlamentaria en Gasteiz, el propio Egibar le recibió con un abrazo, y además en multitud de ocasiones el señor Urkullu ha intentado defender o ha defendido la inocencia del señor de Miguel. Yo creo que hay un paralelismo entre el propio abrazo de Egibar y el Luis sé fuerte del señor Mariano Rajoy. Creo que es hora de que de verdad el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco afronte el entramado de clientelismo que hay en Euskadi, que está perjudicando y haciendo daño a ciudadanas y a ciudadanos. Y creo que esto es una cuestión, simplemente nosotros ya hemos hablado y hemos propuesto iniciativas en el Parlamento que tienen que ver sobre todo con la erradicación de la corrupción, con mejorar los recursos. Los fiscales en Euskadi están reclamando que muchas veces ante los abogados defensores de estos casos se ven sin recursos. Y creo que eso es un error. Y desde ahí, tomando equipo de medidas, tenemos que empezar. También tiene el Vasco de los que...